buenas noches. Hoy en Hilar Fino estamos contentos de meternos en un territorio muy particular que tiene que ver con la palabra. Porque esta vez, si bien hemos transitado el teatro, transitaremos la danza, transitaremos la plástica, esta vez va a ser la palabra, el peso de la palabra, el que nos guíe en esta charla preciosa que vamos a tener. Y para que sea preciosa una charla, hace falta una persona preciosa. Ella lo es. No solamente es una gran escritora, no solamente es una gran escritora que ha sido reconocida como tal, sino que además es una de las personas más interesantes, más hermosas que en lo personal he tenido la posibilidad de conocer. Pero ustedes ahora van a adherir a lo que yo digo, porque es realmente extraordinaria. Y ella es Liliana Bodoc. Lili, gracias por estar acá. Gracias. Gracias. A vos. Muchas gracias. Nosotros acá en Hilar Fino, la idea que tenemos es de mostrar que una obra es parte del proceso de una historia de vida. Claro. ¿No? Claro. Y entonces yo quiero que nos cuentes a todos nosotros cómo fue que empezó ese germen que hoy es una carrera, es desde la perspectiva de humana, desde la perspectiva del tránsito por la vida tuyo. Claro. Me gustó mucho eso que dijiste. Nadie es solamente artista. No se puede, es absurdo, es inútil. Uh-huh. Digo, nadie es artista si antes no fue mamá, papá, croto, panadero, chofer de colectivo, Talco. Chorro. Policía, ni en broma, pero sí. Digo, bueno, porque así es como uno se va construyendo artista de a rato, ¿no? Y vos me preguntás, Patri, y me obligás como a, por suerte, digo, a volver un poco atrás, y a mí me parece, es mi explicación, que a mí nunca me alcanzó la realidad, digamos, siempre me puso un poco triste la realidad, así, tal cual, uh-huh. Tal cual, digamos, con esto de pensar que lo real es solamente lo que percibo, lo que veo, lo que uh-huh. me cuentan, lo que siempre necesité imaginar que había otra cosa esperándome uh-huh. cuando volvía de la escuela. Por siempre ejemplo. Lo pensaba cuando volvía de la escuela. Hoy cuando llegue a casa va a haber pasado algo, algo. Hasta malo podía ser, ¿eh? Pero algo. Y me parece que de ahí, de esa insatisfacción por lo cotidiano, o ponele. Sí, o, sí, sí, sí. O, no sé si por lo la cotidiano. Rutina, la rutina. Por lo rutinario, me sí. gustó. Apareció esta idea del arte como una posibilidad. Uh-huh. Y a mí lo que me resulta muy interesante es que, y esto te lo quiero preguntar porque no estoy tan segura de saberlo, ¿qué fue primero? ¿Si el teatro o el texto? ¿O fueron juntos? ¿O nacieron, o uno fue nutriendo a otro? Yo te vi actuar. Y eso para mí fue maravilloso porque no solo te vi actuar, quiero recordar que la obra era Galeano con nosotros. Así es. Fue traer la palabra de Galeano al escenario. Entonces había allí una conjunción de lo sí. que vos sos. Pero me encantaría que nos cuentes cómo fue, si fue primero el teatro, si fue primero el texto, si fueron juntos. Fue primero la palabra, digo, la palabra desde una niña o desde una jovencita, una adolescente lectora, ¿no? Creo que el primer amor fue la palabra. Después, la palabra pronunciada, que a mí me parece que tiene una fuerza descomunal, descomunal. La literatura y la oralidad me parece que son un matrimonio imperecedero, ¿no? Entonces, digo, el teatro era un poco eso, ¿no? Uh-huh. Era la palabra artística. Lo dicho, claro, la palabra, no digo literaria, digo artística, sí. puesta en cuerpo y voz. Y eso a mí me deslumbró, me sigue deslumbrando. Me ganó el miedo. Me ganó, por eso me aparté del teatro, digo, como actriz. Sí. Me ganó lo mucho que me pesaba la exposición. Sí. Me recuerdo, un ratito antes de entrar a escena, en esto que vos decís, Galeano con nosotros, diciéndome, ¿qué hago acá? Claro. ¿Por qué estoy acá? Quiero estar de ese lado, sentadita, cómoda, viendo los actores. Claro. Escuchando. Y me pareció que eso estaba hablando de que yo no era una actriz. Claro. En realidad, lo que me parece muy interesante es que también hay una adopción afectiva, porque vos no sos de Mendoza. No, nací en Santa Fe. Naciste en Santa Fe. Y sin embargo, transitaste desde una primera infancia acá en sí. Mendoza. ¿Y cómo ese descubrir el teatro y la palabra, me imagino que ha sido acá en Mendoza, ¿no? Claro, no, vine muy chiquitita. Y yo la imagen que tengo es, digamos, haber sido más o menos chica, no tanto, pero ver llegar al Flaco y algunos otros actores y actrices, correr los sillones del living de mi casa
y hágase la magia. Y ahí actuaban, y ahí peleaban, y ahí tomaban vino. ¿Y vos qué hacías mientras? Y mientras tanto, mi viejo no me descubría, miraba. Cuando mi viejo me descubría, ella consideraba que no era tiempo de que yo estuviera ahí, a la cama. Ajá. Pero, ¿y cuando te ibas a la cama con toda esa vivencia adentro, qué? Porque vos me decís, ahí es donde se empieza a generar la fantasía. Claro. Tu fantasía. Claro. Yo soñaba con estar del otro lado. Era chica, pero en cuanto tuve aptitud de enamorarme, me enamoré de todos los actores, incluido el Flaco Suárez, por supuesto, de todos los que pasaron por mi casa, de todos. El Loco Facio, claro, y cuántos otros más. Claro. Daniel París. Claro, Daniel que París. Se estarán enterando de que los amé. Era así. Pero bueno, me iba a dormir con esas voces potentes, esa gestualidad. Y eso, porque vos, el tránsito hacia la escritura fue a través de la educación formal, digamos, fue la universidad. ¿O sí, no? No, yo empecé, digamos, yo estudié muy tarde, ¿sí? Yo dejé la escuela secundaria. Sí. Me pareció una cárcel intolerable y un día me saqué el guardapolvo. Mira, qué genial. Lo tiré y abandoné la escuela. Volví con la cabeza gacha años después con hijos y rendí libre. Y después recién hice mi carrera, universitaria, con lo cual fue todo como bastante tardío, ¿no? Después de pasar, digamos, por la facultad, cuando pude superar el discurso facultativo, señores, ustedes son profesores, no escritores, déjense de joder, no me venga a hacer versitos, aprenda lo que escribieron los otros. Claro. Bueno, cuando uno atraviesa eso y sabe que uno además puede intentar ser escritor también, por ahí entonces sí podés capitalizar cosas de la facultad. Pero yo creo que hay un aprendizaje vital que claramente, en mi caso se lo debo, a las plazas, a los bares, a los tugurios, a los amigos, bueno, claro, a los recitales. Claro. Y no fue lo primero la saga, ¿no? Lo primero editado sí. Digo, hay varias cosas que son básicamente poesía o por ahí prosa poética. Pero ¿intentaste la poesía? Intenté cuando era chica y no sabían lo que me metía. Como todas las adolescentes, no, ¿viste? Que los adolescentes, claro, que les gusta la literatura, lo primero que hacen es escribir un poema. Pero uno manotea al toque, digamos, lo lírico, porque, bueno, parece ser el cauce como natural para la emoción. Claro. Después uno aprende que como género literario, es claro, muy difícil. Un universo. ¿Quién dice que los objetos no hablan? Lo hacen. Pueden hacerlo a través de sus mínimas grietas de los sitios donde están desgastados. Hablan a través de los matices del color que alguna vez tuvieron. Cuentan sus historias como si fueran antiguos mapas que los expertos deben descifrar. Esto es bien sabido por los arqueólogos y por los poetas. El pequeño espejo de vano lustroso que había nacido en el África, que Mahoma hizo para Átima, tenía mucho más para contar. Me interesa que nos cuentes esto de desterrar la fantasía de que el éxito es eso. De que el éxito es que un día alguien mágicamente viene, te golpea la puerta y te dice, vos vas a estar traducida al japonés. La realidad es muy otra, es muy otra. Y tiene que ver, me parece, con arrancar sin pensar en el resultado. Uh-huh. Arrancar con la cabeza en tu trabajo. En este caso, en tu historia, en tu palabra, en tu guitarra, en tu pincel, en tu saxo. Cuando arrancás, estás trabajando acá, pero estás mirando allá a ver si ves alguna editorial que te hace seña. Fuiste. Sufrís mucho. ¿Cómo arrancó la historia? ¿Cómo la arrancó la historia de la saga? Mirá, lo he contado un millón de veces con la lectura del Señor de los Anillos, que hice ya siendo una mujer adulta y gracias a mis pibes, porque fue así. Y con esta cosa dual que me despertó esa lectura de enamoramiento absoluto de por querer, esa épica, ¿no? Por esa épica, por ese mundo, esto que decíamos al principio, esa otra realidad, ese plus de realidad que me dio Tolkien y después Ursula Le Guin y tantos, ¿no? Pero al mismo tiempo un fastidio chiquitito, si querés, pero fastidio al fin, digamos, relacionado con la ideología que aparece
muy claramente expresada, desde mi punto de vista, en la obra de Tolkien. Sí. ¿No? Un punto de vista ario, eurocéntrico, católico acérrimo, Total. Machista, monárquico, sí. bla, bla, bla. Sí. Y de esa mezcla de amor y odio, ¿viste cómo pasan las cosas sí. en la vida? Le dije a mi marido, che, gordo, le digo, ¿cómo alguien no escribe, alguien que era alguien, pero no yo, ¿cómo alguien no escribe una épica así, pero desde nuestro lugar del mundo, desde nuestra ideología? Bueno, y que se construya desde el pueblo que la hace. Desde, claro, desde nuestro color, desde nuestra... Uh-huh. Ah, bueno, mi marido me dijo, me habrá dicho, ajá, sí, la verdad, ponele. Así, alguien tendría que haberlo ¿Alguien hecho. Que pero nada, pero quedó eso, quedó. Volví a leer El Señor de los Anillos, empecé a leer otras cosas. Dije, a ver cuánta magia hay acá. Oh, se me cayó una montaña de magia en la cabeza cuando fui a pensar en la historia, digamos, o a leer sobre la historia de los pueblos originarios de América, sus conductas frente a la realidad, frente a la naturaleza, frente a la muerte, frente a la... No, estaba todo ahí. Claro. No para una saga, para 50.000 sagas. Uh-huh. Y ahí me enloquecí. Claro. ¿Cuántos años? Seis. Seis. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo de no saber nada y de pensar que tal vez nunca saliese de tu casa. Pero que hubiera sido además lo más probable. Y te digo más, en un punto sucedió durante mucho tiempo, porque yo armé mis libritos anillados, me fui a Buenos Aires y lo que recibí en principio durante un tiempo largo fue no. Y seguir igual. Y seguir sintiendo que eso valía la pena mostrarlo. Vos sabés que sí. Uh-huh. Vos sabés que sí. Yo te tengo que decir la verdad, sí. Sí, sí no sí, porque sí, fuera sí. la gran cosa. No, no. No, no, qué sé yo. Pero una convicción interna de decir yo, pucha, voy a seguir intentando con porque esto. Porque esto, claro, porque esto lo quiero decir. Yo esto lo quiero decir. Claro, yo, claro. Y bueno, y ahí apareció un loco en una editorial, que fue Norma, diciéndome, es un riesgo. Él te dijo eso. Por supuesto. Es un riesgo, sos mujer, latinoamericana, en generar una épica fantástica es mejor que la escriba un anglosajón hombre. Wow. No, tal cual, tal cual. Pero bueno, vamos a alargar la primera edición, pocos ejemplares, vamos a ver qué pasa. ¿Y cuando pasó lo que pasó? ¿Cuando fue el estallido? Pues fue de a poco la saga, ¿sabes, Patri? ¿Ah, sí? Bueno, fue haciendo su camino. Después hubo como un explotó, pero el venado y fue. De repente uh-huh. me llamaba el editor y me dice, che, Liliana, se están vendiendo algunos libros, buenísimo. Y a mí la emoción de decir, ay, hay alguien en algún lugar leyendo lo que yo escribí. No. Eso es de loco. No, ese es de loco. Debe ser tremendo. Es increíble. Claro. Increíble. Un tipo está gastando su tiempo para eso, no lo podés creer. Qué genial. Y bueno, y después sí, después hubo un momento en que eclosionó. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Qué sentís que a vos te pasó en ese momento? ¿Por qué? Yo creo que la saga eclosionó comercialmente hablando, te sí, estoy diciendo. Sí, 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 cuando sí. salió la segunda parte, o al menos se notó. Pues se notó, porque a lo mejor sí. se reforzó la venta. Esa sí. parte no te la sé decir sí, muy bien. No importa. Además. Pero sí sé que fue con Los Días de la Sombra, que hizo pum, así, comercialmente hablando, la venta, la uh-huh. cosa, las notas, o llamarme para Feria del Libro. Bueno. ¿Qué pasó en vos con eso? A ver, ¿qué pasó? A mí acá se me mezclan cosas, Patri, porque uh-huh. tampoco quiero pecar de desagradecida, sí. de petulante, de que parezca que... Todo eso me molesta. No me molesta desde este lugar. Me molesta desde este lugar, la panza, porque por lo mismo que dejé de hacer teatro. Claro. Porque la exposición... Yo, a ver, si me decías a mí, prefiero mi casita, claro. mi mate, mi pava, mi vinito, mi cosa, mi compu, y eso es lo que yo prefiero. De verdad, de corazón. Uh-huh. Sé que está la otra parte, tampoco uno y puede que hay ser que tan tarambana, de que eso te... Bueno, se hace y se agradece también, porque está pasando esto. Claro. Ahora. Claro. ¿Me entendés? Y me imagino que te debe haber dado la posibilidad de conocer cosas, personas interesantísimas, situaciones maravillosas. De todo, cosas lindas, lectores, lectores apasionados, lectores enojados. ¿Ah, sí? Pero sí, hay anécdotas divinas de lectores... Están los lectores que tienen el lindo enojo. Porque, a ver, vamos a contar las dos, ¿querés? ¿Hay sí, tiempo? Sí, claro. Está el enojo lindo del tipo que te reclama por qué mataste un personaje. Ese enojo te encanta, porque el tipo se comprometió con el personaje. Pero está el enojo, que está, del tipo pibe, alumno, adolescente, que me llama, que consigue mi teléfono, y me llama un domingo a la tarde y me insulta de pies a cabeza y me dice, porque por culpa tuya me llevo literatura. ¡Wow!
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y cómo le... ¿Y por qué? Y me impreca. ¿Por qué pusiste nombres tan raros? Y yo tratando de explicarle que no eran nombres mapuche, que la colonización cultural no importa un carajo. No le importa nada. Nada. Pasa de todo. Claro. Pasa de claro. todo. Dale. 6 tortugas, 4 jaguares, 2 murciélagos y una mazorca de maíz avanzaban en carrera corta por un sendero que trepaba hasta la cima neblinosa de la selva, donde residían las aves sagradas. Eran aquellos que, a diferencia de la mayor parte de su pueblo, no partieron al tiempo mágico, los que no atravesaron el fuego y, en cambio, se internaron en la selva, los que fueron almas que crujían como cáscaras de grillo. Las tragedias se resuelven en ejemplos. Un tiempo y un espacio escuetos, cifrados, que acaban con una cabeza real ensartada en la pica de la virtud. Pero es ejemplar una tragedia que enarbola en la lanza no la bendita cabeza de un monarca, sino la cabeza piojosa de un vendedor de yuyos. Este es el lugar en el que ocurrieron los hechos. Una plaza en la zona antigua de la ciudad donde desde hace años han tomado la costumbre de reunirse los vendedores de malas joyas y baratijas. Poco hay aquí que pueda señalarse como bello, ni alfarerías prodigiosas, ni monedas de una sola cara, nada que obligue al caminante a volver sobre sus pasos, ningún metal que revele pasión, fe o desvelos en quien lo cinceló. Dicen los mercaderes, lo dicen desde que atravesaban el mundo en caravanas, que los hombres actúan como dioses cuando eligen comprar objetos que jamás les pertenecerán del todo. Por ellos cualquier pago resulta proporcionado y justo, pero nada de eso hay aquí, en el espacio vulgar de esta tragedia. Por las veredas laterales de la plaza transitan hombres erráticos, sin dispensas ni acreditaciones. Algunos se esconden, otros ofrecen, y hay otros que ofrecen lo que esconden. Señalo a Sabino Colque, yuyero, un hombre que pretendió escapar de la miseria. Para lograrlo, viajó a tirones desde Bolivia, partió de Tarabuco, subió a un tren, descendió, durmió volcado sobre su bolsa, subió a un colectivo polvoriento, descendió, esperó la noche entera, compartió el remolque de un camión con 14 cerdos blancos, descendió, esperó, lloró la noche entera. Fue simple para la desdicha que monta en caballo prodigioso volver a darle alcance. Señalo a Mijail, el hombre pelirrojo y fuerte que miente como si hablara. El que vende harinilla prohibida y multiplica por mil los hechos y las cosas. Mijail alardea con la historia de su padre. Le gusta contar que su padre llegó al barrio de pobres con un par de zancos, con libros, con un alias de guerra. A Mijail le gusta hablar de su padre, aunque también le gusta olvidarlo. Señalo a Ángela, la mujer que creía que casi todas las cosas del mundo eran bellas. Las bicicletas, su madre muerta, las latas de té con diseños antiguos. Ángela aprendió a bailar frente a la luna del espejo en el dormitorio de sus padres. Con el tiempo Ángela adelgazó. En cambio, no adelgazó su imagen. Señalo a Ángela, la que no pudo vivir ni más acá ni más allá de su hermosura. Señalo el espacio de la tragedia,
una plaza en la zona antigua de la ciudad y señalo el tiempo, anochecer de verano con un resto de viento colgado de los árboles, ni suficiente luz para verlo todo, ni suficiente penumbra para ocultarlo, y después el dolor de un yuyero boliviano, asuntos todos que exigen versos. Esta tragedia, como cualquier otra, no fue resultado de una contingencia, comenzó cuando, anunciando la llegada del hombre, un macho cabrío coseó la tierra y cantó. Y además es interesante también que cuentes cómo es la historia de un escritor, ¿no? Porque toda la gente imagina cómo será que vienen las otras obras. ¿Surgen en paralelo? ¿Se le ocurre al escritor? Lo que yo sí necesité fue apartarme de la saga. Apartarme del registro, buscar otros lenguajes, buscar otras historias, meterme por otras grietas de la literatura, volver a apasionarme y volver a divertirme. ¿Cuál de todos los libros que no sea la saga, cuál de todas tus novelas es la que por algún motivo es la que más te resulta amorosamente próxima? Bueno, yo te voy a decir, por razones diferentes, vos nombraste una, El espejo africano, es una novela que me gustó mucho escribir, que quizás es la primera en la que me entrometo un poco con la historia, ¿no? Uh-huh. De una manera muy sesgada, pero uh-huh. Hay un San Martín que cruza la novela uh-huh. y me gustó hacerlo, fue uh-huh. un lindo desafío para mí. Y después esta que te acabo de nombrar, sí. porque toda mi vida ha girado de alguna manera en torno a una pregunta infinita respecto de la religión, de la religiosidad, de este señor con barba, sin barba. Vos tuviste una búsqueda, me estoy acordando, tuviste una búsqueda religiosa increíble. Yo me hice musulmana. Ay, eso me parece increíble. Yo me hice musulmana hace muchos años ya. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y eso fue también movida por esta búsqueda. Es por lo mismo. Y eso que yo me acuerdo de Walt Whitman diciendo, ¿y por qué he de empeñarme en que Dios sea una cosa mejor que este día? ¡Ay, qué vamos, todavía! ¡Vamos, Walt! Y sin embargo, yo me empeño. Y yo me empeño, y me empeño y sigo buscando. Claro, todavía la respuesta no la encontraste. Todavía no. ¿Cómo llegó la propuesta de hacer un algo con Ciruelo, uh-huh. con El Señor de los Dragones? Con El Señor de los Dragones. Hace un año, más o menos, me llegó un mail de Ciruelo, él vive en Barcelona, uh-huh. diciéndome que, bueno, que estaba pensando en hacer una historia con sus dragones, pero con mi literatura, de alguna manera, que él tenía muchas ganas estaba soñando una película. Son esos mails que uno lo alegran, pero que no se termina de tomar en serio. Digo, claro, bueno, claro. Anda a saber qué va a pasar con esto. Pero la cosa siguió. Aparecieron productores, apareció el contrato, y yo me vi, de alguna manera, en una película. Trabajando en un guión que también es una, felizmente sí. para mí y para el guión, es una novela. Entonces, yo estoy trabajando en la novela que me parece que le va a dar la carnadura a ese guión del que seguramente, digamos, va a haber un experto guionista uh-huh. que va a dar los trazos técnicos que yo no podría dar. Claro. Porque, claro. caramba, es toda una profesión, es todo un arte, sí. es toda una historia que yo desconozco. Claro. ¿Y eso es una película que se está armando, pero a la vez también es un proyecto literario y de ilustración? Va en paralelo, va en paralelo. Razón. Bueno, ustedes saben mejor que yo que el cine son proyectos sí. largos y a veces de años y están con la preproducción, me parece que se llama. Sí. Bueno, y ahí van con eso, qué sé yo. Mientras tanto, yo voy con mi novela, que saldrá para la próxima Feria del Libro. Bueno, Liliana, este es el presente, esto es todo lo que nos has entregado, que no es poco, porque es la historia de todo un tránsito por la profesión y por la vida. Y la verdad que ha sido tan hermosa este momento que, bueno, quiero brindar por los dragones, por la mayor de las dragonas, que la tengo aquí enfrente mío. Gracias. Y por hilar fino. Y por hilar fino, gracias. Vamos todavía.